por ejemplo, Valadeses, que era un pueblo muy chiquito, y que luego, cuando empezó la alzada de violencia en el país, la mayoría de la gente ahí se fue, otra gente se murió. Acá ya me pasa que cuando estoy en Costa Rica me hace falta venir a Monterrey. I haven't seen them since beginning of February. ¿Eres de aquí? Sí. ¿Y tu familia? Mi mamá nació en Tamaulipas, en un pueblo llamado Valadeses, que es parte del municipio de Camargo, si bien recuerdo. Ahí nació y creció ella. Pero ella, creo que estando en la prepa, es cuando se vino a vivir a Monterrey junto con sus hermanos. ¿Sabes por qué? Porque, bueno, ella vivía en un pueblo muy chico. Mi abuelo era agricultor. Y no había mucho dónde estudiar o hacia dónde salir, al menos de que te dedicaras a la vida de campo. Y él y mi abuelita querían que mi mamá y mis hermanos y hermanas estudiaran. Entonces vinieron a Monterrey a estudiar. Y ella estudió la prepa y una carrera técnica. Y ya se fueron quedando aquí en Monterrey la mayoría. ¿Eres de aquí? No. ¿De dónde eres? Soy de Costa Rica. ¿Y cómo es que llegaste hasta acá? Pues me vine a estudiar acá en el 2008 porque la carrera que estudio no la dan en mi país de forma profesional, por decirlo así. ¿En el 2000 qué, perdón? 2018. De 2018. ¿Y por qué hasta acá? Es decir, si pudiste estudiarlo en otra parte o... Pues comencé viendo opciones en Estados Unidos, en Europa, pero se hacía muy costoso para mi presupuesto. Entonces fue por una amiga que me di cuenta que el TEC daba la carrera de producción musical, que es lo que yo estudio. Empecé el proceso de admisión y pues todo se dio muy bien. Entonces aquí terminé. So, I'm guessing that you're not from around here. Where are you from? I am from Hungary, from Budapest. I'm studying there at the Budapest University of Technology. Okay, cool. And why did you come to Monterrey, Mexico? Because there was an opportunity at my university, and I had to apply for a scholarship there. And there were a few options to go to São Paulo, to Brazil, for example, to Japan, or for other places. And there was also an option to come to back to Mexico. And it was a really good offer because Tech University is really good and it has a really good reputation. And yeah, I applied and I was lucky and I got the opportunity to come here. Yo soy tamaulipeco, soy de Ciudad Victoria, Tamaulipas, y desde el 2016 radico principalmente aquí en Monterrey. ¿Agradeces que eso haya pasado? ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Te imaginas que de repente tu vida se hubiera desarrollado allá en el norte de Tamaulipas? Pues vivir en Monterrey tiene ciertas ventajas. ¿Cómo qué dirías? Pensando en, es una ciudad grande, industrial, hay muchas oportunidades de trabajo, a diferencia de, por ejemplo, Valadeses, que era un pueblo muy chiquito, y que luego, cuando empezó la alzada de violencia en el país, la mayoría de la gente de ahí se fue, otra gente se murió. Y el pueblo está casi vacío. Entonces, pues bueno, na haber nacido y vivido aquí ha sido, de cierta manera, un privilegio en ese aspecto. ¿Sabes de otras personas desde allá que se vengan por acá? Sí, claro, por lo menos en mi generación entramos 9 personas de Costa Rica y creo que en estos últimos años han venido más.
¿Qué tanto te sientes de aquí? ¿Qué tanto de allá? Esa es una muy buena pregunta. Pues como ya llevo bastante tiempo aquí, aunque la pandemia la pasé en Costa Rica, sí he llegado a sentirme bastante ya parte de acá. Ya me pasa que cuando estoy en Costa Rica me hace falta venir a Monterrey. Entonces, pues, diría que como 40, 60, 40, 50. Por ahí. ¿Y cuando estás acá, qué es lo que más extrañas de Costa Rica? El clima, porque el clima en Monterrey es horrible. Es o muy frío o muy caliente, en cambio en Costa Rica es perfecto todo el año, entonces sí es, creo que lo que más me hace falta. How are you feeling right now here? Happy. I really enjoy the weather here because now at home it's winter and it's really cold, around 0 degrees. Mm-hmm. And studying here is also really good. The facilities here are extremely professional and extremely good. I'm totally pleased with it. And I also really enjoy the classes I have here. You mentioned about your home. Did you miss something about home? Yeah. Someone? I miss a bit my family. I didn't see them. I haven't seen them since beginning of February. But unfortunately, the technique gives the opportunity to have a Zoom meeting with them, and it's a good thing for us. Yeah. And also miss my friends a bit. Monterrey para mí ha sido la tierra de las oportunidades, artística, laboralmente hablando. Yo estudio producción musical y soy escritor de trabajos, staff y demás cosas. Sí, todos los días extraño a mi familia, que están por techo por diferentes partes del país. ¿Cómo te llamas? Eddie Hinojosa. ¿Cómo te llamas? Johan Colina. What's your name? My name is Balazs. It's a bit hard for the foreigners to remember. This is my name. Thank you. You're welcome. Mi nombre es Jorge.